Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Gracias, por estar ahí acompañando una nueva edición de Destino Buenos Aires. Nos encontramos en la Feria del Libro, sin dudas, el mayor acontecimiento cultural que genera esta nuestra ciudad de Buenos Aires. Una Feria del Libro que año a año evoluciona, año a año se perfecciona, año a año aumenta su poder de convocatoria. Y vamos a compartir con ustedes testimonios, análisis, reflexiones, cosas que verdaderamente serán seguramente de vuestro interés. Pero además, en este Destino Buenos Aires, como siempre, muchas cosas más que hacen a esta, nuestra ciudad, capital de la Argentina. Comenzamos así. 39ª edición de la Feria del Libro en Buenos Aires. ¿Qué supone esto? Y bueno, supone una historia de trabajo realmente, de esfuerzo. Ayer justo cuando inauguramos la feria hablábamos de que empezamos en el año 75 con 5.000 metros, ahora tenemos 45.000 metros acá en la rural, o sea, un crecimiento terrible, pero en realidad siempre, bueno, nos atamos al trabajo, porque eso es lo que da sustento a que la feria pueda seguir existiendo. Hay un montón de comisiones de trabajo que están trabajando permanentemente en lograr que tenga este contenido, este, como diría Tato, este show, ¿no? Y realmente es una preparación de todo un año para hacer esto. El libro tiene un valor simbólico en la sociedad muy alto y realmente lo hemos tratado siempre de cuidar, tratado de pensar a dónde tiene que ir al lector, pensar en el lector como una cara, como un contacto personal. Entonces lo que hemos tratado de ir haciendo es que los distintos libros, los diversos libros, vayan encontrando a los lectores, que haya espacio a esa diversidad. Esta feria nació en Buenos Aires y es natural de Buenos Aires. Y eso no es casualidad. La realidad ha logrado a través de los años, a través del libro, pero a través también de la oferta cultural que implica Buenos Aires. Para los visitantes que vienen desde el interior del país, como también de América Latina y de Europa, cuando se encuentran con esta feria se sorprenden por las dimensiones y la calidad de la feria. Pero también después se encuentra, recorriendo las calles de Buenos Aires, la oferta teatral, la oferta cultural, los bares también, con su cultura. Entonces, realmente, que esté en Buenos Aires es un privilegio, me parece que aporta a la ciudad, pero también la ciudad aporta a la feria. Yo creo que básicamente lo que decimos es que el lector se hace de carne y hueso para las editoriales como para los autores. Hay un contacto físico que después pretendemos que esa fiesta se traslade a la librería, pero muchas veces en la librería no se puede dar ese contacto físico de conocer al autor en carne y hueso. Y básicamente lo que le da a la ciudad de Buenos Aires es instalarla todavía mejor como una ciudad cosmopolita en su oferta cultural, y en ese mes que se hable de literatura, de libros, y que sea la actividad predominante en la ciudad. Hay una diversidad de editoriales con sus características y sus matices que nos permiten a los diferentes editores estar presentes en esta feria y poder permanecer con cada uno con su temática, digamos, ¿no? Es muy diversa lo que tenemos nosotros con lo que tienen otros compañeros y sin embargo convivimos perfectamente. Es muy interesante ese tema. En la feria pasa más de 1.000.000 de personas en 20 días y tenemos público de todo tipo, desde histórico, desde político, desde lo poético, desde lo infantil. Realmente es muy interesante por eso, ¿no? Los diferentes matices y los diferentes públicos que convergen en este lugar y que todos podemos convivir, como decía antes. Es muy interesante el tema. Nosotros, bueno, somos una editorial que nos dedicamos más específicamente a lo que es historia argentina y latinoamericana y política argentina y latinoamericana. Tenés editoriales que se dedican a la parte de comunicación, tenés editoriales que se dedican a la parte de psicología, hay editoriales más tiradas a lo que es derechos humanos, hay un poco diferentes matices. Por lo general es más amplio, vas a encontrar editoriales que se dedican a la amplitud justamente porque hace más masivo la venta. Nosotros es un mercado más acotado, pero es un público cautivo también. O sea, es una ventaja, es una desventaja. Tenés de las dos maneras. Nosotros nos gusta, bueno, aparte no es una cuestión nada más comercial, sino también es una cuestión ideológica, ¿no? Así lo sentimos y es una convicción de seguir esta línea editorial. En principio es una oportunidad fantástica
el contacto directo del editor con el público que asiste a la Feria del Libro, que es un clásico, sabemos que viene más de 1,000,000 de personas por año, así que es una oportunidad única para cualquier editorial. En concreto, respecto de la literatura gastronómica, que vive un auge particular en este momento en el mundo editorial, pero que la editorial Atlántida tiene una tradición bastante importante desde hace más de 3-4 décadas, que tiene clásicos de la literatura gastronómica como el libro de Choli Berretiaga, Cocina Fácil para la Mujer Moderna. Es decir, que no somos nuevos en esto. Aún así, a lo largo de las décadas y los últimos años, hemos ido desarrollando una cantidad de títulos y acompañando el crecimiento de un montón de chefs o otros ya consagrados como Maru Botana, Emi Pechar, Ariel Rodríguez Palacio, que, de los cuales tenemos libros, y todo el tiempo pensando nuevos proyectos y nuevos libros. En concreto, la Feria del Libro, acompañando esa tendencia, este año creó un nuevo ciclo que se llama Mil Hojas, que propone investigar qué pasa con los libros de gastronomía, de pastelería, con los chefs, con los maestros pasteleros, y tiene que ver con esto, que es un momento de particular atención a esta temática y estos libros. Creo que hay incluso unos placeres extra, es decir, el libro es un objeto de deseo, todos lo sabemos, y en particular estamos haciendo todas las editoriales libros muy bellos, libros lindos de ver, y a su vez los pasteleros, como otros chefs, están siendo figuras de atención que por ahí trascienden incluso a su expertise como maestros, porque saben un poco de cultura, otros le ponen música, otros los viajes. Y en ese sentido es súper rico e interesante que la pastelería o la gastronomía se vincula con la cultura mayor de una sociedad, de un pueblo, de una tradición. Muchas gracias. De nada.